La mayoría del mundo político coincide con que la crisis derivada de los indultos ha provocado los días más difíciles para este gobierno. 10 meses en la moneda, 38 para completar el mandato y dar vuelta a la página hoy se hace imperativo. Hablar lo justo y necesario y por tanto dejar de cometer errores no forzados. Es necesario y urgente hacer una revisión ministerial, no solo desde el punto de vista de aquellos ministerios que hoy día han tenido conflictos. En lugar de estar mandando recados a través de los medios de comunicación, deberíamos concentrarnos en hacer bien nuestra pega, que para eso nos pagan, y el presidente sabrá lo que tiene que hacer. Bueno, creo que eso no es una novedad que haya crítica, estamos en una democracia. Fue esta semana que en los pasillos del Congreso algunos parlamentarios oficialistas comenzaron a hablar de un cambio de gabinete y las razones apuntaban a nuevos tropiezos. Es un momento bastante difícil para nosotros como gobierno. Fue en esa misma conferencia que la ministra Vallejo, elogiada por su estilo de vocería, cometía el que sería calificado como un nuevo error del gobierno. Al reconocer que si se hubieran tenido todos los antecedentes Boric, hubiera procedido de manera distinta en los indultos, abriendo un nuevo flanco de conflicto. En general ha tenido buena vocería en general, ya ha sabido calibrar sus tiempos, cuando hace puntos de prensa presenciales, cuando tiene más presencia a través de video o de streaming. Ya ella va graduando eso, sin prejuicio que creo que la intervención de ese día no fue la más feliz, ciertamente. Suele ocurrir que a todos los problemas se le pone el timbre de comunicacional. Acá hay un problema de gestión de los conflictos. Cuando aparecen, la principal acción que debe tener el que está a cargo de cualquiera de estas situaciones conflictivas es cerrar el tema. Y eso es lo que justamente se le criticó a la vocera, quien en vez de cerrar el tema de los indultos, lo reabrió, volcando las miradas al presidente. A mí no me cabe duda que la ministra Vallejo está cumpliendo su responsabilidad como vocera, como ministra de Estado, y eso para mí es lo central a destacar. Es desde el socialismo democrático donde se escuchan más las voces de un ajuste ministerial que incluso toque a los más cercanos de Boric. A ver, yo al menos lo que veo dentro del gabinete ministerial es un espíritu de unidad que traspasa las distintas fronteras de la coalición. Así que si es que yo al menos que puedo observar lo que es el trabajo al interior del gabinete ministerial, es que veo mucha unidad de propósito, por lo tanto no sé cómo referirme en esos términos a lo que se ve acá en el Congreso. Creo que las canas muchas veces ayudan. Acá hay personas que han pasado directamente de cargos de dirigencia universitaria a cargos ministeriales. Yo creo que por ahí un poco uno apuntaría a dónde tiene que venir la mejor gestión. Un gran presidente tiene un gran equipo, ¿no? No existe un gran presidente con un mal equipo. Y por lo tanto él tendrá que decidir si con el equipo que tiene puede seguir adelante, si se van a corregir los errores o si tienen que hacer los cambios. Nosotros vamos a apoyar cualquier decisión que él adopte al respecto. ¿Cree que algún ajuste podría mejorar la gestión, presidente? Sí, yo creo que sí, que podrían haber ajustes que mejoraran la gestión. Pero más allá de un ajuste ministerial, la duda es cómo superar la crisis. El adversario está al frente más que las diferencias internas que podamos tener, que creo que hay que procesarlas y poner el foco en aquello que nos une, que es lo programático. La Torre se hace cargo de lo que al parecer sigue siendo un problema para la moneda, las dos almas del gobierno. Hoy día tenemos una relación diplomática, una relación que estamos, yo diría, construyendo, pero no es fácil frente a dos sectores hoy día, ¿no? Que tenemos que convivir para tratar de dirigir este gobierno. ¿Es muy difícil esa convivencia? ¿Hay posturas muy divergentes? O sea, yo creo que hay historia que complica. Tú no puedes gobernar con dos almas. Tienes que dirigir y hacer converger a los dos almas. Y el alma insatisfecha se tiene que ir nomás. Y en el análisis, quienes miran la crisis del gobierno no le hacen el quite al rol del mandatario. Entonces el presidente tiene que tomar una decisión. Le hace un guiño a una ínfima minoría y sacrifica el respaldo de la mayoría, o busca el respaldo de la mayoría. Yo creo que el presidente está tironeado. El problema es él, entonces no asumir. No, yo creo que el presidente está tironeado por una parte de su coalición que insiste en la trinchera ideológica. El gobierno tiene que tomar una decisión. Si quiere hablarle solamente a un grupo muy pequeño de extrema izquierda, que son los únicos que celebran este indulto, o realmente quiere abocarse a la realidad del interés general, del bien público. Y ese es, sin duda, la seguridad y no el indulto. Las semanas que vienen serán claves para Gabriel Boric. Recién en marzo cumplirá un año en la moneda,
fecha en que esperan que la crisis desatada por los indultos solo sea un mal recuerdo.